La diócesis de Bayona nace como una escisión de la de Dax. Durante siglos, su autoridad se extiende a las tres provincias de Iparralde y amplias zonas de Guipúzcoa, Alta Navarra y Bearn. Es cierto que algunos territorios vascos permanecieron bajo la autoridad de Dax hasta los tiempos de la Revolución Francesa. Los vascos de la montaña se resisten a la nueva fe. Los sacerdotes cristianos adaptan cultos y creencias a otros cultos y creencias preexistentes. Gora bera aldakor guztiak, tximista, lainoa, trumoia, ekaitza, egoitzaren aldaketa guztiak. Horrela bizi zirelarik, datorone erromatarren kultur berria. Geldi-geldi, jakina, lehendabizi, leku eroso edo bide nagusienetan. Eta agertzen dena da, bertakoa bazutela sinizkeri bat. Orduan, sinizkeri horretan leku batzutan oso errespeta egin zuten eta ikusten da adostasun politia egiten dela hizkuntza hartu bai erromatarretik, baina erlijioa hemengoa bertakoa irauten du. Beste lekutan bi kulturak enfrentatu egiten dira, gertatzen da bezala nagusia gaineratzen da eta besteak gorde egiten du bere lehengo itxura. Eta gordetzen duenean egiten du beldurrez gorde. Eske nabarian, agirian egiten badet, zigortu igual egingo naute, edo ez dute ontzat ikusiko, edo hotxe ateratzen deit zatar bat, paganotzat joko naute. Gaizki esan adago, zergatik, arbasoen erlijio forma ez da paganoa, baizidan naturaz, kosmoan, lurrean, edo giroan, nabari eta bizi izan zutena, errumatarrona da beti ikutuzkoa. Hauen erlijioa daia gauzetan senti eta batez ere gauzekin errituetan ospatzen dena. Se ha dicho, además, que en muchos rincones del país de los vascos, en las zonas donde hoy se encuentran ermitas, había antes lugares de culto precristiano. Muchos de ellos se encuentran cerca de fuentes. Badakizugu eta mendi hau, jentek maite ziela mendi hunen gainila jitia, zen eta lehenago paganuen den buan, juite meitzien jentiak eta mendi eta uste meitzien eta mendia zelutik eta urbilago zela, hulianago zela. Ordin lehenago, txapelaik etzelaik, basuzun jentek garetnizi agin, basela, sumaitek garetnizi basela, segurki, heben eta jinko faltsien eta templu bat bezala edo etxe bat bezala, bai?
José Miguel de Barandiarán nos recuerda que el agua es un elemento al que van asociadas muchas creencias, leyendas y recuerdos de seres míticos. A algunos de ellos acudían los antiguos vascos en busca de remedio a sus enfermedades, protección para sus hijos recién nacidos, para sus ganados y sus cosechas. Euskal Herrian dauzkagun mendi formak ikusita, oso lur emankorra eta aberatsa izan da. Ama bularduna esaten zaio Euskal Herriko mendieri eta arrazoi da. Bai dirudi mendi horiek bularrean aurrari esne ematen dion bezala herritarrei urteko edari ona, janariaren lagungarri osasuna eta ematen zietela. Gu baino ura askoz beharrezkoa izaten zuten. Ez baitzuten ura egunero aurkitzen. Itxurri berezkoa bazauden, baina udarari eta udaran itxurri izandako itxurri alper asko ere bai. Orrun egarri denboraldiak izaten zituzten da beti ura ematen zituen itxurriak aiziran sakratuenak. Itxurri horietatikan ematen zuten ur arila askoz atseginagoa da ur ugalkorra edo zarataduna baino. Zaratadunak flojoua da ura. Ura arila ematen duna barrungo grazi eta gozamen guzia dakarrena. Horregatik, urari derri hor eman behar bizitzarako hain beharrezkoa degunez, goitasunaren erregalotasunezko zentzua, sakratasuna. En San Juan de Llanci, al sur del Bidasoa, se encuentra esta cueva natural donde corre una fuente cuyas aguas milagrosas curan ciertas enfermedades. El Camino de Santiago se convirtió en un elemento clave para la cristianización de los vascos. Una de estas rutas jacobeas se encuentra en el término de Beorlegi, en plena selva del Irati, donde se halla la ermita de San Salvador. Fue construida en el siglo XI como lugar de refugio y oración para los peregrinos que iban camino de Santiago. Bela tierra que gelditu dira ekementi pasatzen, artzainek dute baliatu kapera hau, baliatu dute, lehenik beren aterbetzeko heke, eta gero hemen otoitz egiteko. Ezpeitzen bai bezala bideek, etzen esenderaik bezikuna egiteko, ordian hemen hekin batean bazen apesa egiten zena, eta hek hemen zieno apesa egiten zen mendian. Hemen bazien bere egon lekia apesak, eta hen zerbitzuko zen hemen zien artzainen zerbitzuko. Mesa emaiten zien hehen dako, eta hek biltzen zien kapera juntat, apesarekin ba, otoiz egiteko. Marrazki horiek egina dira segurenik artzainek hemen, eta denbora bazuten hartzeko lanian, eta marrazki hori niteko. Eta marrazki horiek erakusten daukute, somatzuten ezagutzen ongi evangelioa. Eta sustut Jesusen bizia eta haren azken urtiak, haren pasionia, haren heriotzia, eta marrazki horrek, hori marrazki eta itxura horrek, hori erakusten dakute. Hen, artzain hen, jakitatia, eta somatza zuten eta ezagutzen evangelioa Jesusen bizia. Salvatore gora ba, garazi aldia, ere han ninduzun ikarran astean Salvatore gora da garazi aldean ere han ninduzun ikarran astean te pozionekabe sentora legia. Es a la Virgen a quien los vascos cristianizados acuden en primer lugar. Bi ohitura daude nik uste destakatu litezkeenak eta da emakumetasunak duen ernalgarritasuna, bizitzaren prestaera.
bere barruan kosmo, lur eta aideko egoitza izatearena. Sakratasunaren, esango genuke forma emakumezkoa denez, horregatikan gure aurrekoek beren sinizkerietan mitotzat jotzen zituzten lekuetan, hor daude mito Mari izenaren egoitza leku batzuk. Da, gertatu dana da, Mariren egoitza leku diran leku hoiek, Andre Mariaren ermita leku egoitzaren onduan gaur eratu dituztela. Eta orduan, Andre Maria zergatik jaso du Euskal Herriko 24 mito nagusienetan dan emakumezko Mari deritzan bakarra Andre Mariaren santutegietan, emakumezkoek Euskal Herriko kulturan zuen gaitasuna, Andre Mariak ere egokitasun gehiagoz beren herritarrei lagunduko ziela pentsatzen zuten. En Ainhoa la devoción popular adquiere una dimensión singular. Aquí se venera a Nuestra Señora de Aránzazuz. El 22 de julio se celebra una procesión para agradecer al cielo el privilegio de que un pedrisco que arrasó las cosechas de las comunas vecinas no cayera en el pueblo. Cerca de Bayona, en Laons, existía una abadía de clérigos premonstratenses convertida hoy en la actual parroquia. Se dice que aquí la Virgen María operó muchos milagros. Tanto es así que hacia 1500, Roger de Gramont funda en su honor el granero de San Salvador de Echecola, del que hoy queda un oratorio. Son los hombres de la costa vasco-continental quienes tradicionalmente han tenido una mayor devoción mariana. La estrella del mar la llaman. En Biarritz había dos capillas, la dedicada a Notre-Dame de Pitié y la de Notre-Dame de Bon Secours. El solar de esta última está ocupado hoy por la alcaldía. En Bidart se encuentra la ermita de Notre-Dame de Huronea. Todos los domingos de mayo, los fieles acuden al lugar en peregrinación. Además, existe en el lugar una fuente cuya agua, dicen, es buena para curar los eczemas de los niños. En Siburu, detrás de la torre de Bordagain, situada en la cima de una colina, se encuentra la ermita de Notre-Dame de Bordagain, a donde acuden marineros de Socoa y Siburu. Jesús, mi Dios,
En Urruña, el tercer domingo de mayo, se reúnen los feligreses en la iglesia parroquial para dirigirse en procesión a la ermita de Nuestra Señora de Socorri. Hace muchos años, los marineros venían descalzos en peregrinación hasta la ermita para pedir ayuda y protección a la Virgen. Esta capilla fue edificada por marineros endalleses a su regreso del sitio de La Rochelle, en cumplimiento de un voto hecho a la Virgen en 1627. En torno a esta capilla, erigida en 1750, se encuentra el cementerio, donde fueron enterradas las víctimas de la epidemia de cólera que asoló el territorio en 1855. Este cuadro de la Virgen proviene del convento de las Recoletas de Cibourg, del que fue retirado en el siglo XVIII antes de la Revolución Francesa. De la costa de Lapurdi a Suberoa, en Barcoche se venera a Nuestra Señora de Pagadí, a cuya ermita también acuden en peregrinación gentes de las parroquias vecinas. Esta última devoción nace en las tierras de la familia Pagadí, de ahí su nombre. Cuenta la tradición que estando un hombre del hospital Semblés buscando un buey, encontró al animal arrodillado delante de un ciruelo, en cuyas ramas apareció la Virgen en toda su belleza. Existía en el lugar una fuente hasta entonces anónima, cuyas aguas poseían extraordinarios poderes curativos. Muy pronto se estableció en el lugar una casa de baños, hoy semiderruida, a la que acudían los peregrinos enfermos. También en Suberoa, entre Mauleón y Urdiñarbe, se encontraba una capilla en la que veneraban a la Virgen de Gentaina, a donde acudían los enfermos a rezar y a lavarse en su fuente para curarse de enfermedades de la vista. Junto a la capilla, hoy desaparecida, se encuentra la Casa de Gentain. Esta casa fuerte del siglo XIV es conocida porque fue aquí donde se refugió en 1661 el famoso cura Matalás de Moncayol, quien amotinó a todo el país contra una imposición del fisco de 150.000 libras. Luis XIV envió un ejército entero para apresarlo. Heben gorde sussen kustandusen echihoren shiminein gibelin. Wenn er sissen schwerte hunig ukensen eta behala kalvogi goresi sussen Saldidun sumait, eta gehorat samus isien, era mesara shiminia ipin, eta gehortik elkis isien, eta jujatuik izan zuzun, eta geho kundenatuik, eta kundenatu ondun, buia muztu siosien, eta geho korpitze zai siosien errotabaten gainen, eta han shihegis isien barrekila. Eta buhu ezak izan zuzun, mauleko jauhegiain hortain gainin, jentei ikusle zen, zeak ituko zen, beste bati berriz arrahasten bazien erregen trompen kontre gerlain egiten. En Hondarribia, junto al fuerte del monte Jaizkibel, se halla el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y protectora de Hondarribia, a cuyas fiestas religiosas, que tienen lugar el 8 de septiembre, acuden gran número de romeros para celebrar el alarde conmemorativo del triunfo sobre Napoleón.
Lehenbiziko datua dire 1500ekoak. Gero Elisa oso bajo zagon eta torreri gabe zagon eta Don Joaquin Ollok entzuen guan dela 150 urte, 9 lebetian egin zuen torre hori. Betikan esmantzen de deus ikusten Elisa eta esan zuen, pues, zebat imar dugu hori ikusteko. Eta oso torre polita egin zuen, gainera denboro gutxian. Eta gero hemengo iturri jau, pues, oso hemengo jendia feria, batzue bat dute feria handia, porque ikusi dute gauza asko. Eta jende asko, pues, gainere bat, guriz digute asko esaten. Baina ikusten dugu familian ere gauza asko entzula. Eta gure bi aizpak alaban dire, haiek etortzen dire maiz eta beti hemengo ura matunte eta oso bentsat ofea handiko ura da. Eta batek gure aizpa bazarrana, pues, alehilo bari, mentzuen arpe guzia dena granos betia, eta jarri mentzioten zantzioen ala aizpa, pues, bueno, nik egu novena eta zu garratzean, pues, pasazu ura arpegian barrana. Eta handik ama bostegunera, pues, ez mentzuen ja deus ere arpegian. Eta jende guzia, pues, haber nora joan zen arpegiola jartzeko, eta zantzioen bera, zue farrengo dezute, baina nire amak hau egin du, novena, eta nik mandut ura Guadalupekoa. Eta zendatu zen, arpegi guzia. Eta gero, pues, jende asko bai, badu fedia, pues, urari eta abergineari ere bai, porque, claro, abergineak egiten du loko gauza. Los vascos construyen ermitas y oratorios en las altas montañas. Bien por considerarlas sagradas al ser las que más tiempo retienen sobre ellas al sol, o bien por las tormentas que caen sobre las mismas, manteniendo el agua que luego brotará de sus manantiales. En Muskildi se encuentra una de estas ermitas, la dedicada a San Antonio, desde donde se dominan las aldeas de Suberoa y de la Baja Navarra. Hantxe baduzu eta bi Euskal Herriko provintzia, Lapurdi, gio Baja Navarra, eta gio heben Suberoa baduzu. Horin, Baja Navarrin bazututzen gerrakaiak. Eta beziki bi gizon, behitzien eta Gramoeko kuntia eta Bomoeko kuntia, eta ben laguneki alkar gela egiten zizien. Eta ordin gizonak eta gerletan hiltze meitzien, Navarra eta Espainiako bestaldiko eta Navarra izuntatu itzuzun, eta hebenko Baxa Navarreko nausia zuzun Iruñeko eregia. Ordeizen zuzun Carlos Gaztua, eta Carlos Gaztuak herazizitzen Iruñat, jente hoik, eta han, eta sinazi ziesun, izkibatu ziesun, eta berziela bakia egin, eta bake horren unhuetan berziela txapela txipi bat egin. Ordin hartako duzu egin ikizan txapela txipi hoi, mila hiu egin eta lautan hoi eta bostian. En esta pequeña ermita de Lambar, en Urdiñarbe, San Gregorio es invocado contra el granizo, ya que en esta parte de Suberoa, el granizo es considerado como una auténtica plaga que arruina a los agricultores. Kapera hunek badu bere lana egiteko gure xokoan, ezen eta gure laborariak juhan balin badira saltegietarat edo hazien erosterat edo onkailuen erosterat badakite arrasunza, gainetik ere jenkoaren ganik behar dela ardi etxi ekia eta euria gure errekolte kukandezaten beren aberastasuna. Eta San Gregorik hori hain segur bere eginbidea zuen. Denek badakigu aro gaizto batek fite hausten dituela denak,
eta beraz lehengo eskualdunek eta oraikoek ere badute beren sinestea jainkoarenganik behar dela ardietzi aro ona eta jainkoaren ganatzeko somitaldi xuxenda arartekoak izan diten eta hemen ararteko gisa beraz hautatu zuten San Gregori eta hura dugu beti kapera juntan ohoratzen duguna. Además de San Gregorio o Santa Bárbara, entre los santos invocados contra los elementos desencadenados por la naturaleza, se encuentra Santa Magdalena en Atarratxe. Esta ermita conserva un viejo altar de vascos romanizados. Algunos estudiosos, como Monseñor Saint-Pierre, resaltan que este era un sitio de culto a un genio del lugar, era Usgorri. Los suberotarras suben en peregrinación dos veces al año, el domingo de resurrección y el 22 de julio. En Yachú se encuentra la ermita de San Salvador de Faldaracón, lugar de peregrinación desde el siglo XVII. Se sabe que ya en 1636, las clarisas de Bayona intentaron en vano establecerse en el lugar. Antiguamente, los peregrinos acudían el día de la Ascensión. Traían aquí a los niños retrasados con la esperanza de que el agua que mana de su fuente los curase. Desde hace mucho tiempo, las peregrinaciones tienen lugar el día después de Pentecostés. La fe y el agua han servido durante milenios para curar enfermedades. Hoy también.